Ciertas características del distrito de Pejibay en Pérez Celedón hacen que el Patronato Nacional de la Infancia le ponga mucha atención a esa zona con mucho énfasis en asuntos de recreación para los menores. Para el PANI, Pérez Celedón es un cantón importante y ya trabajan con varias comunidades, pero el crecimiento de Pejibaye hace que pongan la mirada sobre este sector del Valle del General. Mire, para el Patronato Nacional de la Infancia es muy importante Pérez Celedón y queremos enfatizar mucho en lo que tiene que ver con el distrito de Pejibaye, ¿verdad? Un distrito con un índice interesante, ¿verdad? Que hay que analizarlo y que vamos a darle mucho énfasis en este tema de la recreación y el juego. Y ya a Pejibaye nos hemos acercado, ¿verdad? Pero queremos acercarnos más. Nos hemos acercado a Chimirol, a Canán, a Rivas, a La Piedra, Jaular, San Ramón, La Unión, todo un montón de comunidades, San Carlos. Pero queremos también enfatizar un poquito más este año en Pejibaye por su situación. Y es que la dimensión de este distrito, que está a menos de 45 minutos del centro de San Isidro del General, y el desarrollo en algunos índices, son aspectos que las autoridades del patronato toman en cuenta en este sector para focalizar algunas iniciativas. Y la situación de Pejibaye es el índice de desarrollo social, ¿verdad? Un índice de desarrollo social interesante que ya las instituciones tienen que enfatizar mucho para que una comunidad de estas pueda tener acceso a la educación, a la formación y deben de también, por ejemplo, a los medios económicos, ¿verdad? Y de subsistencia para poder salir adelante con sus familias, los niños y las niñas. En el Patronato Nacional de la Infancia definen como muy importante este distrito generaleño. Una comunidad que tiene que darse la importancia, ¿verdad? Tiene una población bastante, bastante importante, ¿verdad? Y que tiene condiciones muy importantes en su territorio como para poder trabajarla y que también posiblemente en algunos momentos se ha descuidado algunas acciones hacia esa comunidad. Entonces, por eso tenemos ese índice ahí que tenemos que ponerle atención a Pejibaye. Los trabajos que se están desarrollando y que ponen a moverse a los niños en el cantón con diversos proyectos de esparcimiento son elementos que tienen satisfechos a los miembros del PANI, pero también saben que falta mucho por hacer. Que es súper importante y que después de ahí vamos a tener un niño saludable, un niño que puede accesar al sistema educativo con mejor ánimo, ¿verdad? Entonces, eso ha sido una acción muy importante del Patronato Nacional de la Infancia en todo el país, ¿verdad? Y especialmente, bueno, ahorita en Pérez Celedón tenemos bastante, bastante labor con relación a esto y tenemos a los niños y a las niñas moviéndose alrededor de papá y mamá, de la mano con las asociaciones de desarrollo y la municipalidad también y otras organizaciones. Los parques infantiles son parte de las iniciativas que fomentan desde el Patronato Nacional de la Infancia, de la mano con la municipalidad de Pérez Celedón y las asociaciones de desarrollo integral.